Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acercarse a mi canal y gracias a todos y todas que han dejado muchísimos comentarios en mis videos tutoriales. Les agradezco de corazón. La propuesta de esta semana será hacer ponchos. Seguimos con la moda para este otoño-invierno, para las niñas en este caso. Este modelo es de 2 a 5 años, inclusive un poco más dependiendo del tamaño de la niña. Hay muchas niñas que son bajitas, muy delgadas, ¿sí? Y lo pueden usar desde los 2 hasta los 5 o 6 años. Es bien grande el poncho, muy, muy lindo. Llevo 220 gramos este, realmente poco material. La lana es bastante gruesa. ¿Sí? Y yo ahora voy a tejer uno para bebé, para el bebote que yo tengo de presentación de mis tutoriales. Voy a tejer uno para él con esta lana que es mucho más fina. Este poncho tiene 76 cadenas y el poncho de bebé tiene 70. Y va a quedar muchísimo más chico porque la lana es más delgada. Para el poncho rosa utilicé un ganchillo 3,5 milímetro. Y para el bebé voy a usar un ganchillo 2,50 milímetros. Les hice una escarapela con un pompón. En vez de darle la forma redonda, lo aplané y le puse un botoncito para salir siempre del pompón, ¿sí? En mi caso, a mí ya me aburrió el pompón, tanto pompón, pompón. Entonces hice esta escarapela. Me gustó muchísimo, la podía haber hecho con otro color para resaltar, pero a todos acá en casa y las chicas que lo probaron a sus niñas les gustó este color de botón, así que quedó con este. Y para la lana de bebé va a ir este para destacar. Como la escarapela va a ir de este tono, que no es blanco total, es como un tiza. ¿Sí? Y este botoncito es también como un tiza, pero más oscurito que la lana, entonces se va a destacar muchísimo la escarapelita de adorno. Lo que tienen que tener en cuenta para tejer este tipo de poncho es siempre sacar la medida en centímetros del contorno de cabeza. No hay mayor ciencia que esa medida. Ustedes sacan la medida del contorno de la cabeza. Una vez que tienen esa medida en centímetros, la trasladan a cadenas, ¿sí? Y las tejen flojas, porque si son de tejer apretadito el punto y la cadenita de inicio, les va a quedar chico. Entonces, tejan flojo. Siempre que empezamos una prenda, lo mejor es tejer flojo, ¿sí? Para asegurarnos de que el talle vaya. Yo les hice un dibujito, perdón, pero no sé dibujar. Y para este modelo de 2 a 5 años tiene 80 cadenas. 70, había dicho 70. 80 cadenas tiene de inicio este. Y el de bebé tiene 76 cadenas. Miren la diferencia, nada. El largo de acá son 24 centímetros. Mitad de escote acá, 12 centímetros. Y largo total sin fleco, 31 centímetros para el tamaño rosa. Para el tamaño bebé, 76 cadenas, 13 centímetros de lado, 15 centímetros de largo y 10 centímetros de escote. Eso sería todo. Paso a mostrarles. Comenzamos la labor. Colocamos el ganchillo en la hebra, la retorcemos un poquito y hacemos la primer cadena de seguro para trabar y que no se nos escape ningún punto. Y comenzamos a realizar los puntos de cadena, en este caso 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Vamos a unir la cadenita de inicio, cuidando bien que no se nos dé vuelta, para poder agarrar bien los eslabones y que no tener problema. Pasamos con un punto pasado y acá mismo levantamos tres cadenas para el primer punto y en el mismo lugar y escondiendo esta hebra de inicio vamos a hacer 5 puntos altos. Ya tenemos el primero hecho con las tres cadenas. Dos, tres, cuatro y cinco. Esto se va a repetir hasta el final del tejido de este lado y de este otro lado. Es el escote delantero y el escote de espalda. Ahora vamos a tejer la mitad de los puntos de esta cadena que hicimos. Ustedes sabrán qué medida tienen de la que ustedes tomaron de la cabecita de la niña. Yo hice acá un punto y entonces ahora tengo que tejer 37 de este lado. 37 puntos altos, que tengo que tener la misma cantidad del otro lado, porque si no el tejido queda asimétrico. Que este no es el caso. Hay tejidos asimétricos muy bonitos. Entonces vamos haciendo un punto alto por cada punto de base, escondiendo la hebra para que quede todo prolijito. Y cuando lleguemos a la otra esquina, vamos a repetir los aumentos para comenzar a formar el escote. Es un tejido muy veloz y muy fácil, no se van a aburrir, al contrario, van a querer hacer mucho. Se pueden hacer para ustedes también. Así, vamos a ir cubriendo todo el costado hasta llegar a la otra esquina, donde va a quedar enfrentado escote con escote. Así yo tengo mi mitad, ¿sí? Y como ven, el eslabón de acá de las cadenas base no está torcido ni flojo ni nada. Es una manera de saber que está correcta la cantidad de puntos. Una vez que llegan a la mitad, cuentan un punto para hacer el aumento y vuelvan a contar el resto para ver si tienen igualito. Así no tienen que desarmar tanto. O ponen un marcador, lo que quieran. Yo acostumbro eso. Cuento este punto, que es el que voy a hacer el aumento, y me vengo contando todo esto para saber si es lo mismo que tengo acá. Y de esa manera puedo continuar con el tejido. Entonces, luego de tener esta mitad tejida, vamos a hacer el escote de aumento. En un punto solo, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengan cuidado acá que se tiende a esconder la cadena. Uno se pone así, no se da cuenta si está muy apretadito. Y este punto se esconde y ya nos miente. Entonces abren bien y buscan la cadena para hacer el punto correcto. Y que no nos falte nunca nada, porque si no, una mitad nos va a quedar con una diferencia. Y así vamos por toda esta vuelta que nos queda con puntos altos hasta llegar a la otra esquina. Y vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio con un punto pasado. Y así es como nos queda
el inicio de lo que sería el escote. ¿Sí? Así sería. Ahora es pequeñito. Continuamos, levantamos para esta y todas las vueltas del largo total tres cadenas que cuenta como primer punto y por cada punto de base un punto alto. En el único lugar que cambia es en el medio del aumento. Entonces nos fijamos bien dónde está el medio y yo ya me pasé. Acá tenemos los dos puntos y acá está el tercero y ahí van cinco puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora continuamos un punto por cada punto hasta llegar al otro escote. Puntos altos de dos sacadas, bien abrigadito. Así va quedando. Yo ya llegué al escote, entonces tejí los dos primeros puntos de aumento y el tercero, el del medio, es donde va el aumento en esta y en todas las vueltas en el largo total. 2, 3, 4 y 5 puntos altos juntos. Y continuamos hasta cerrar la vuelta con puntos altos, uno encima del otro, de esta manera. Cerramos la vuelta siempre en la tercera cadena con un punto pasado, elevamos tres cadenas al aire y comenzamos una nueva ronda. Como ven, es sistemático. No hay variables, por ende, es un tejido muy práctico y muy accesible para todas. Y acá está el medio y hacemos nuestro aumento de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con puntos altos hasta llegar al escote y repetir nuevamente el aumento. Van a tejer tantas vueltas como el largo deseado que necesiten para la prenda que van a tejer. Esto al doblarlo queda así. Así ya tenemos el escote. Yo voy a tejer hasta tener mi largo total, que serían 15 centímetros y un largo de hombros de 13 para el bebote mío de recién nacido. Ustedes continúan según las medidas que han sacado y son pertinentes para su gusto. Yo ya tengo mi modelito y entonces ahora le vamos a poner el cuellito. Vamos a ir por la parte de atrás, acá en el medio, y vamos a levantar tres cadenas justo
justo bien ahí. Y le hago una cadena más porque la primera es de seguro para trabar. Este punto cuenta como punto atrás y entonces el que viene ahora va por delante. Y tomo por delante el punto. Lo estiro bien a la altura del otro, lo paso una vez y lo paso dos. Ahora lo voy a tejer por detrás al que viene. Me cruzo, extraigo la lazada, lo paso una vez y lo paso dos. Ahora por delante. Estiro por detrás. Ahí quedó feito. Por detrás. Es bien fácil y bien linda la terminación. Por delante. Me cruzo para hacerlo por detrás. Por delante. Uno sí, uno no, toda la vuelta del escote. Cerramos la vuelta, uniendo con un punto deslizado. Levantamos nuevamente para esta segunda vuelta tres cadenas. Y el punto que vemos por delante lo hacemos tal cual. Ya este es por detrás y lo hacemos. Por delante. Por detrás. Por delante. Por detrás. Así vamos a trabajar toda esta vuelta final de lo que sería el cuellito. Es un cuellito a la base para que la niña pueda lucir una polerita por debajo a contratono y quede bien bonita. Para eso está pensado este modelito. Bueno, así tenemos nuestro escote. Miren qué bonito que queda. ¿Sí? Para una salida, para ponerlos en el cochecito, en la sillita. Queda tan bonito, realmente tan bonito. Ahora lo que vamos a hacer es los flequitos. Para quienes no saben, les muestro. Yo agarro un costurero, pueden agarrar un cartoncito, lo que quieran. El ancho que ustedes quieran, por supuesto. A mí me gusta siempre este ancho para los niños. Y entonces lo único que hago es envolver. Voy y vengo con la lana, envolviendo. No importa que quede torcido ni muy derecho, no tiene nada de importancia. Simplemente es pasar vuelta tras vuelta, tantas veces como quieran. Ya las que están acostumbradas a hacer fleco, más o menos ya saben calcular cuántos les lleva. Para quienes no saben, van haciendo de a poquito y van estudiando el método. Y después, para una próxima prenda, van a recordar más o menos cuánto va a ser. Yo voy a cortar por acá para no hacerlo tan largo. Y lo que hacemos es cortar por un extremo. ¿Sí? Saco el costurero. Dejo los flequitos a un costado. Y yo tengo por costumbre de empezar siempre por el medio para guiarme bien y para ir marcando mi prenda. Agarro tres hebras, las doblo a la mitad y lo que hago es introducir el ganchillo aquí en el medio, lo paso, estiro bastante y me ayudo con mis dedos y lo paso. ¿Sí? Y ahora vamos a ir haciendo al lado de él, más o menos cada un centímetro y medio, cada dos, o como les guste.
Toman tres hebras o cuatro, lo que quieran. Como esto es de bebé, es delicadito. A veces menos es más. Entonces me gusta mejor como queda, con menos cantidad. Y así. De seguro van a jugar con las piolitas, porque ellos son puro movimiento. Y se van a entretener un buen rato con las piolitas. Y así vamos. Cada 1,5 centímetros, cada 2, cada 3, como gusten, o cuentan los puntos y los van poniendo allí. Vamos a hacer uno más, a los efectos de que vean cómo se hace. Pasamos, abrimos bien la hebra. Y volvemos a pasar los piolines. Y ajustamos. Y así vamos a ir por toda la vuelta colocando los flequitos para darle terminación al ponchito. Bueno, ya está con los flecos. Si los quieren más cortos, los cortan un poquito. Si no, los dejan así. Ahora vamos a hacer la escarapela. Lo que hago es tomar mis tres dedos y voy envolviendo así hasta que me guste. No sé, 30, 40 vueltas. Le van dando, le van dando. Como el modelito es chiquito, yo lo voy a hacer más chiquito que el rosa, ¿verdad? Bueno, ya aquí me gustó. Me freno ahí. Corto. Y corto un piolín un poquito más largo. Eso sería todo. Lo saco. ¿Sí? Y lo vamos a envolver a la mitad. Le voy a dar un nudito. Ahí. Y lo voy a pasar de nuevo. Y de nuevo. Lo anudamos bien. Lo volvemos a pasar y lo volvemos a anudar. Bien fuerte. Y otra vez. Y otra vez. Tantas veces como quieran. Una vez que lo anudaron bien y saben que no va a escapar, entran por el costadito y van cortando así. Así. Y ahora lo único que falta es prolijarlo. Lo toman en su mano así y lo van prolijando. Van haciendo todo un cortecito para darle una linda forma a la escarapela, para ponerlo a modo de adorno en el ponchito y pegarle un botoncito. Eso sería todo para este adorno. Bueno, así quedó un primor. A mí me encanta tejer para los bebés. Espero que les guste, que lo puedan hacer. En la caja de descripción del video voy a dejar diferentes talles para que lo tejan con lana gruesa y no delgada. La medida que yo voy a dejar allí no es con lana de este tipo, así delgada, porque les puede mentir el talle. Porque si tejen apretado, me muero si les queda chico y tienen que desarmar todo. Entonces, utilicen una lana más gruesa, pídanle al comerciante 2 milímetros de grosor, ¿sí? Y hagan la cadena base de inicio floja, como dije al comienzo del video.
Yo voy a dejar ahí una serie de talles para que ustedes se puedan manejar con esos números para tejerle a sus niñas. Les agradezco a todos los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para recibir las nuevas tendencias cada semana. Y donde sea que se encuentren, les bendigo con paz y mucho bien. Y no se olviden de compartir en sus redes sociales y ser generosas como lo soy con ustedes e invitar a sus seres queridos o amigos a participar de este canal y de estos hermosos encuentros, donde van a tejer de una manera fácil, rápida, económica y con posibilidad de salida laboral. Hasta pronto.